Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Esta corresponde al curso de Biología Matemática 2. Vamos a seguir hablando sobre autómatas celulares. En esta ocasión, pues toca hablar del autómata de Greenberg-Hastings. Entonces, vamos a hacer una descripción de el modelo. Vamos a ver algunas cuestiones del comportamiento del modelito, un resultado que es importante respecto a los posibles a las posibles dinámicas que tiene esto, y pues su relación, por ejemplo, con también entender que es en esencia la descripción de un sistema excitable, que es lo que estamos tratando de estudiar. Y finalmente, pues, ¿cuál es la relación que guarda el autómata de Greenberg-Hastings con la epidemiología, ¿no? Sobre todo con el modelo SIR. Y entonces vamos a poder entender cómo el modelo SIR es también un sistema excitable, ¿no? Ok, entonces pues vámonos al pizarrón y pongámonos a trabajar. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poco, dando un poco de generalidad, de notación, ¿no? Para esto. Entonces, en general para autómatas, ¿no? Ya un poco habíamos hablado, ¿no? Pero entonces vamos a considerar un modelo en autómatas, una cuarteta, ¿no? G. U. F. G. U. F. Que va a ser la retícula,
U va a ser la vecindad. F la función de transiciones. Ah, me faltan, por supuesto, el conjunto de estados, ¿no? Entonces G es, generalmente vamos a tomarlo como Z a la D, ¿no? Es decir, una retícula con entradas enteras. La U puede ser la de, ¿cómo se llama? Von Neumann. O la de Moore. La E, pues es un conjunto de estados, ¿no? C1 hasta SN. Y la F, pues es una función que toma celdas y les asocia un estado, ¿no? Y depende del tiempo, ¿no? Esto cruza el tiempo. Digamos así. Donde el tiempo también toma valores en una retícula, ¿no? Ok. Entonces, el autómata de Greenberg Hastings ¿cómo lo vamos a pensar? Es una cosa que tiene al menos tres estados. De hecho, va a tener más. Digamos, va a tener un estado cero, que es de, digamos, de reposo. Va a tener A estados, S1 hasta SA, que van a ser estados, digamos, los podemos categorizar como excitados, ¿no? Y vamos a tener G estados. Digamos el SA más 1 hasta el SG más A o A más G. Estos van a ser estados refractarios, digamos. Y este va a ser el estado quiescente. Entonces es un sistema excitable. La idea es que una celda en estado cero va a pasar al primer estado excitado, y que éste se va a recorrer hasta el estado A, y el estado A va a recorrer hasta ¿no? Y desde luego, pues el último estado refractario no le queda de otra más que regresar al estado quiescente, ¿no? Entonces es un intento de mediante autómatas celulares tener un sistema excitable, ¿no? Mínimamente esto va a tener un estado quiescente, un estado excitado, un estado refractario y luego regresa, ¿no? Y esa es la cadenita que va siguiendo. La función de transición de los estados, en este caso, para el caso Greenberg-Hastings, suponiendo además que la vecindad es una vecindad de Moore, estos son los F
f de x, digamos, va a ser 1 si el estado de x al tiempo t es igual a 0. Si, perdón, al t menos 1, ¿no? Esto es al tiempo va a ser s de x más 1. Perdón, ¿cómo le podríamos poner? No, pues sí, el estado siguiente, digamos. El s de x siguiente más 1. Sí. Bueno, esto sí. Ah, sí, el estado es 0. Y esto sí, 0 menor que s de x menor estricto. Y esto es menor que el. Y va a ser 0. En otro caso, perdón, a más g, ¿no? Entonces se va a ir recorriendo, ¿no? Uno y otro y otro y otro. Y la retícula es una de 2 por 2, ¿no? Es z. Por z cruz z. Ok. Entonces, dependiendo de cuántos estados tengamos de cada clase, es decir, cuántos estados excitados y cuántos ex estados. Cuántos estados. Que ya no pueden ser excitados. Pues va a ser distinta la dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener una dinámica espacial que tiene cierta riqueza. Eso lo vamos a ver con cuidado, cuando veamos una implementación de un modelo de este tipo. Ok. Pero vamos a ver qué podemos ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Vamos a definir. La distancia entre dos estados. Digámosle delta de m a n va a ser el mínimo entre el módulo de m menos n el a más g más 1 menos m menos n. Vamos a identificar cada estado K con un punto en el círculo, pero
Este lo vamos a mandar a un punto en P con P en S1, ¿no? Pero ¿cómo vamos a expresar esta P? Pues la vamos a expresar como un exponencial. ¿No? Como e a la 2 pi k sobre e más 1. ¿No? Entonces esto vive en el círculo. En el círculo unitario, en el plano complejo, ¿no? 2 pi i o lo que sea, ¿no? Eso. Entonces ya está completamente relacionado a la P, ¿no? Entonces podemos incluso llamarle P de K. Es E a la 2 pi K sobre E más 1, ¿no? Ok. Entonces vamos a dar una distancia asignada. Se va a llamar sigma de M y N. Esto va a ser la distancia, la delta. Sí. El arco MN está orientado en sentido horario. Y va a ser menos delta de MN si esto, o bueno, en otro caso, ¿no? En otro caso. Ok. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tenemos A más G estados, digamos E estados. Y lo que vamos a hacer es... No, imagínense que tenemos aquí el plano complejo. Y entonces en el 1 vamos a poner al estado 0, ¿no? Y así nos vamos a seguir sobre el círculo unitario. Déjenme pintarlo más cerca del origen para que no quede tan grande. Entonces este de aquí es el 1, va a corresponder con el estado 0, ¿no? Y así nos vamos. Acá vamos a tener el estado 1, el estado 2, el estado 3, el 4, bla, hasta el G más A, ¿no? Y después de este sigue el estado 0. ¿Sí? Entonces le da una vuelta completa. O bien podrían estar volteados y este ser el 0, el 1, etc., ¿no? Entonces la distancia medida sobre el arco de circunferencia entre dos puntos, ¿no? Ok. Entonces vamos a definir en este contexto un ciclo como una dinámica, ¿no? Entonces un ciclo es una n tupla de x1 hasta xn más 1, tal que x1 hasta xn
son distintos. Y xn más 1 es igual a x1. ¿No? Entonces un ciclo es un... Estos x's... x's is... Están en la retícula, ¿no? Son puntos de la retícula, o son celdas de la retícula, y lo que estamos diciendo es que con los vecinos podemos hacer una especie de caminito, ¿no? Es un conjunto ordenado de celdas, tales que las celdas sucesivas son vecinas entre sí, y la última y la primera pues tienen que ser la misma. ¿No? Ahora, ¿para qué queremos escribir de esa forma las celdas y qué tiene que ver con ese diagramita de los estados? Entonces vamos a decir que esta parte no me gusta mucho, pero luego podemos discutir, ¿no? Vamos a decir que un ciclo C es continuo al tiempo T si la distancia de los estados de la SX el estado asociado de la XY y la XY más 1, es decir, de celdas vecinas es menor o igual que A, ¿no? Donde A son los los estados excitados, ¿no? Okay. Ahora vamos a definir el número de vueltas. Este va a ser WI de C de un ciclo, ¿no? Lo vamos a definir como 1 sobre G más A más 1 por la suma de las distancias con signo de la S, X, Y al tiempo T y la S de la X, Y igual al tiempo T, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a estar fijando en este circulito. Entonces, ¿cómo se ven los ciclos? Pues estamos un poco hablando de si tenemos celdas vecinas, ¿no? Digamos que esta es la X1, X2, X3, X4 y esta le llamamos X5, ¿no? Y entonces digamos el tipo de dinámicas que nos van a interesar es si tenemos, por ejemplo, 0, 0, 1, 3,
y luego este se queda en 1, pero este pasa a 2, este a 3 y este se queda en 0. Entonces, ¿cómo va a ir cambiando la dinámica? ¿No? Ok. Entonces, el resultado importante, que es el teorema debido a Greenberg y Hastings, es que si tenemos un sistema de ese tipo, con A más G mayor o igual que 0, digo mayor o igual que 3, y 1 menor o igual que A menor o igual que A más G sobre 2, G también mayor o igual que 1, entonces una configuración con una configuración es persistente, sí y solo sí, existe T prima mayor o igual que 0, un tiempo de la simulación, tal que existe, podemos encontrar un ciclo continuo tal que su número de vueltas en ese tiempo sea distinto de cero. ¿No? O sea, sí da vueltas. Entonces ahí tenemos ahí tenemos una configuración, digamos, que es persistente, es decir, un patrón emergente. Ok, entonces antes de pasar a la simulación que tenemos asociado con esto, hay una relación de este modelito con el SIR de Kermack-McKendrick, ¿no? Y la idea es esencialmente la misma, ¿no? La población susceptible corresponde con el estado cero quiescente, el estado infeccioso corresponde con los estados excitados, y la población removida corresponde con los estados con los estados refractarios, ¿no? Entonces, ambos sistemas son sistemas excitables, ¿no? En ese sentido, si suponemos que la remoción no es permanente, ¿no? Es decir, el Kermack-McKendrick así solito no, no supone que haya un regreso, ¿no? Sino que pasa de ser susceptible a infeccioso a removido y ya no hay más, ¿no? ¿Qué es lo que hace Greenberg-Hastings? Dice, pues tienes un tiempo de espera para volver a ser susceptible, para volver a ser listo para recibir listo para ser excitado, ¿no? Entonces, no el SIR, sino el SIRS es un sistema epidemiológico
equivalente al modelo en autómatas de Greenberg Hastings. ¿Por qué me interesa eso? Porque otro sistemita que es que podemos modelar como un Greenberg Hastings es la llamada reacción de Belousov-Subotinsky. Entonces, esta es una reacción que Belousov descubrió y que tenía oscilaciones autosostenidas, y que fue algo que en su momento generó mucha discusión, porque en principio no debería haber reacciones químicas con oscilaciones autosostenidas. Pero Belousov lo hizo experimentalmente y luego checaron las matemáticas y no había ningún problema, ¿no? Entonces, tardó muchos años en aceptarse, pero una vez que se aceptó, esta reacción BZ, le llamamos ahora, pues es uno de los sistemas con comportamientos emergentes más interesantes que se pueden observar. Entonces, podemos ver un videito de cómo se ve una reacción de Belousov-Subotinsky. Déjenme, les pongo el video. No vamos a ahondar más en esto porque después vamos a hablar un poco sobre sistemas de reacción difusión, aunque no demasiado, y vamos a retomar un poco, ¿no? Sobre todo me interesa retomar la historia de cómo fue descubierta y las implicaciones posteriores que ha tenido esta reacción, ¿no? Pero vámonos a ver el video. Y ahorita seguimos comentando algunas cosas, ¿no? Entonces vamos para allá. Pues ahí vamos a ver la reacción de Belousov-Subotinsky 8 veces más rápido que la velocidad normal. Entonces esa, luego vamos a hablar exactamente qué. Y fíjense cómo lo están perturbando con un fierrillo y empiezan a tener esos espirales, ¿no? Ondas en espiral. Cuando chocan esos círculos grandes, se rompen las espirales, pero no solamente se rompen en la, digamos, en el nivel más, como por encima del reactivo, sino que en todos los niveles vamos a tener el mismo comportamiento, ¿no? Entonces, son ondas que se van repitiendo en todos los niveles y que Faustino Sánchez Garduño y Pedro Miramontes les llaman ondas tipo chocorrol, ¿no? Estas ondas en espiral. Ok, entonces ahí está la reacción de Belousov-Subotinsky. Vamos a regresar después a ella. Y entonces acá en el NetLogo tenemos un ejemplo de esa reacción química de Belousov-Subotinsky. Entonces, en la parte de química y física, tenemos una parte de reacciones químicas y tenemos aquí la reacción de Belousov-Subotinsky. Este es un autómata de Greenberg Hastings con muchísimos estados. No, aquí lo que vamos a obtener
ahí están, ¿no? Entonces, cada parche tiene un estado actual y un estado que va a ser el nuevo, ¿no? En el setup nada más vamos a tener una condición aleatoria, ¿no? Se va a elegir algún estado y se le pone un color de acuerdo con ese estado, que es este setp color con tonos de rojo. Luego se le pide a los parches hallar un nuevo estado, que es donde va a venir toda la dinámica, y el nuevo estado va a ser el estado que se tenía, ¿no? Y se va a recolorear. ¿Cómo encuentran el nuevo estado? Entonces, si el estado es el último, ¿no? Y le llaman acá el último enfermo, entonces te vas al estado susceptible, ¿no? Que es nuestro estado quiescente. Luego, la regla de cambio de estado, esa es interesante porque vamos a contar los vecinos que tienen estado más grande que cero y menor que el estado más grande, y luego vamos a contar los vecinos que tienen el máximo estado excitado. Si el estado es cero, entonces el nuevo estado va a ser un promedio entre A sobre una tasa K1 que se define acá y B sobre una tasa llamada K2. Es decir, ¿qué tanto pesa tener vecinos que están en los estados intermedios y qué tanto pesa tener vecinos que ya están pasando al estado quiescente? Entonces el nuevo estado es la suma de eso, y luego se promedia, ¿no? Para hacer el nuevo estado, de tal forma que no se exceda el último estado. El sistema nos permite tener muchísimos estados, ¿no? Hasta 200. Entonces, si le ponemos poquitos, digamos unos 9, fíjense cómo aquí la K1 y la K2 están iguales, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es simplemente que tenemos oscilaciones, pero no hay nada maravilloso, ¿no? Si cambiamos la K un poquito, simplemente se va a homogeneizar la K2. Si la K3, la K1 fuera más grande que la K2, pasa lo mismo, ¿no? Tiene un comportamiento ligeramente distinto, pero nada. Esta G permite más oscilaciones, pero igualmente se homogeneiza la mezcla, la reacción, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a aumentar el número de estados. Y vamos a jugar con estas Gs. Vamos a hacer que K1 sea más chiquita. Fíjense qué comportamiento empezamos a tener. Si cambiamos la razón entre K1 y K2, manteniendo K1 más pequeño, es decir, que sea menos la... Empezamos a tener este tipo de comportamientos, ¿no? Que son típicos del Greenberg-Hastings. Vamos a bajarle a la G. Y fíjense lo que empieza a pasar. La G lo que mide es qué tan rápido llega al estado quiescente. Si la G es pequeña, empezamos a tener ya con 60 estados esas espirales de la reacción de Belousov-Zhabotinsky en este sistema de autómatas tipo Greenberg-Hastings, ¿no? Si modificamos la G a que sea muy grande, seguimos teniendo ahí las espirales, ¿no? Si se fijan, pero como pasa muy rápido de estados, nada más tenemos negro y blanco, ¿no? Ya los intermedios como que no le importan demasiado. También es la razón entre K1 y K2, pues es importante, ¿no? Si cambiamos esto, simplemente se va a homogeneizar, ¿no? Ahí están. Si tenemos muchísimos más estados, aquí podemos mover la G tantito
y tenemos otro tipo de comportamientos emergentes. Vamos a moverla acá un momentito. Y vamos a acercarla acá a dos. Hagamos crecer la G. Y ya la homogeneizamos. Ahí están. Y se homogeneiza, ¿no? Tiene algo raro y luego se homogeneiza. Bajémosle a la K1. Y tenemos oscilaciones autosostenidas. Aquí ya rompimos, digamos, las espirales, pero tenemos esas oscilaciones autosostenidas, ¿no? Tenemos una enfermedad que es estacional, digamos, como la influenza, ¿no? Esta misma idea la usó Greenberg. La usó Hastings, me parece, para simular cómo se extiende los impulsos eléctricos en el tejido cardíaco. Un autómata de Greenberg y Hastings. Fíjense cómo las oscilaciones son como pulsos. ¡Pam! ¿No? Son parecidos a cómo se extienden los impulsos eléctricos en el músculo cardíaco. Y eso tiene que ver con el trabajo de Fenton y Carmen. Pero bueno, por hoy parémosle aquí. Mañana, el viernes vamos a ver cómo vamos a hacer desde cero un delito de sistema excitable con autómatas y vamos a ver algunos, vamos a hacer un resumencillo del sistema de Fenton y Carmen. Por hoy vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.